Un día más damos los buenos días al Señor sacramentado. Él viene a nuestras vidas desde su amor. Se ha quedado por amor. Nos quiere con amor. Y quiere a través de sus santos arcángeles derramar todo su amor. Por eso comenzamos saludándole. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo. Por las intenciones del Romano Pontífice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Comunión espiritual. Señor, un día más, como el relieve del altar de esta iglesia que se nos muestra frontalmente, vemos como el ciervo sediento corre a las aguas. Nosotros también queremos correr hacia ti. Queremos que tus santos arcángeles nos acerquen cada día más hasta ti. Que tengamos no nuestra fortaleza, sino tu fortaleza. Por aquello que tú dices, mi paz os dejo, la paz os doy, pero no la paz que da el mundo. Queremos tener la fortaleza que tú has infundido a Miguel. Queremos tener la capacidad de comunicar y transmitir que tú dejaste en Gabriel. Y queremos la capacidad de acompañar que tú dejaste impresa en el espíritu del arcángel San Rafael. Señor, que este momento sea para sentir
que tú estás cerca de nosotros, que nos das una madre, que nos das un patrono que es San José, que nos das tantos santos protectores y que nos das a tus mismos servidores para que nos sirvan a nosotros que somos un poco inferiores a ellos, pero ellos vienen también mandados por ti en nuestra ayuda. Que sintamos siempre, Señor, esa ayuda y que sea un motivo para decirte gracias. Yo y también, Señor, como le dijiste a Natanael, has de ver cosas mayores. Queremos también cantar con el Salmo, experimentando tus maravillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres porque hemos contemplado tu gloria, porque esa gloria dice que nos amas, que tú quieres que nuestro pie no tropiece en la piedra, sino que sigamos caminando adelante. Líbranos de esos tropiezos del mal, del orgullo, de la soberbia, del odio, de la dejadez. Señor, que seamos fieles servidores tuyos como tus santos ángeles y arcángeles. Les diste el pan del cielo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nuestras almas el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pues sintamos hoy la bendición de Dios, que encarga la custodia a sus arcángeles de nuestras vidas como esa cercanía hasta nosotros. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Oh Señor, te damos gracias en este día. No nos dejes nunca, no nos abandones nunca. Que sintamos siempre cómo tu mano, por mano de ángeles, nos protege.
que sintamos cómo tu mano, por mano de arcángeles, nos comunica. Que sintamos cómo tu mano, por medio de los arcángeles, no nos deja nunca de la mano. Nos acompaña, nos guía, nos orienta. Y terminamos este momento de adoración dando una vez más gracias a Dios, que Él nos acompañe, que Él nunca nos abandone, Él no nos va a abandonar, que nosotros no le dejemos a Él y que sintamos todos los dones que nos da, la Madre que nos da, San José que también nos da, los ángeles que nos da, que nos sintamos siempre cuidados y Señor, nunca nos dejes, que nunca te dejemos. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.